Esto se inició dentro de una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio de Acuacultura, el Ministerio de Justicia, nosotros como Secretaría Técnica de Drogas y algunos organismos más, que empezamos a ver la problemática que se está dando en el mar, ¿no? Los problemas de microtráfico, de movimientos de drogas y más que todo la problemática social que esto está incurriendo, es decir, las familias que están quedando desarmadas, los familiares presos en otros países. Presos en nuestro país, hemos visto un factor social bastante vulnerable dentro de los pescadores, que es donde hemos entrado a trabajar con estas campañas. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con este tipo de campañas? Crear conciencia en los riesgos que incurren al caer en este tipo de actividad, ¿no? Más que todo la pérdida de familiares, la pérdida inclusive hasta de la propia vida, ¿no? Por los riesgos que esto trae. Beneficiarios son el sector pesquero. Justamente tenemos que capacitar alrededor de 40 caletas pesqueras. Hemos iniciado ya, la primera fue en Jaramijó hace exactamente un mes. Fue un evento bastante grande donde se inició justamente donde la problemática estaba un poco más fuerte. Hemos estado ya en Crucita, hemos estado en Las Piñas. Esta es la cuarta o quinta caleta que estamos visitando y todavía nos falta de largo, ¿no? Seguir por toda la provincia visitando los diferentes sectores pesqueros. Es preocupante y la problemática está creciendo. Estamos iniciando, estamos viendo la forma de cómo llegar, cómo crear conciencia. Nosotros como Secretaría tenemos un trabajo arduo con el sector pesquero, estamos creando convenios, capacitaciones para ayudarles a estas personas a tener opciones y que no necesariamente caigan en la manipulación de lo otro, que es un riesgo demasiado alto, ¿no? Para lo que ellos caen y lo que ellos pueden perder después de esto, es lo que estamos buscando justamente. Esta es una iniciativa de la Capitanía, de los marinos, ¿no? Que muy gentilmente nos han incluido a todos nosotros. Justamente ellos tienen la problemática más alta, ya que manejan y trabajan directamente con el sector pesquero. Hasta ahora los resultados han sido bastante favorables, por lo menos en Jaramijó, que fue nuestro primer punto y el lugar donde iniciamos, ya se están viendo los resultados de esta campaña. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Justamente el acercamiento con el sector, con el pesquero artesanal, para que ellos sientan confianza con nosotros y puedan apoyarse y apoyarnos mutuamente, ¿no?